Sí, la verdad que es un trabajo muy importante que se viene llevando adelante desde la Subsecretaría del Sistema Lacustre y Pulmones Verdes, que tiene a su cargo la Dirección General de Paseos y Jardines. Y es muy importante porque, sin lugar a dudas, esta tarea no se había desarrollado nunca en la ciudad de Resistencia, ¿no? O sea, una poda controlada y planificada que al día de hoy ya lleva transitado más de 30 kilómetros del casco macrocentro de la ciudad y algunos barrios puntualmente donde se han avanzado, como sectores del barrio Huiralde, de sectores del barrio Santa Inés, San Cayetano, y vamos a continuar trabajando con una planificación año tras año en lo que se dice los meses sin R, ¿no? Mayo, junio, julio y agosto, que son los meses en los cuales se debe realizar la poda. En este caso, se ha podido lograr que en cada uno de los kilómetros se asista a entre 100 y 150 árboles que en el macrocentro tenían hace muchísimos años graves problemas, tanto en el cableado como en producir mucha sombra, evitar la entrada de la luz solar, afectar la luminaria pública a la noche. Y esta poda controlada y el levantamiento de la copa de los árboles, como ustedes pueden ver, con un trabajo técnico muy específico, conducido por el ingeniero Matías Arce, subsecretario, y el ingeniero Tononi, director general, en el tiempo va a tener un efecto muy positivo en este sector de la ciudad y pensamos trabajar así los próximos 4 años de tal manera de lograr que se pueda preservar el arbolado urbano, no únicamente con la plantación de árboles, sino con el mantenimiento y la sanación también de las especies a lo largo de la gestión. La planificación es un valor fundamental para la gestión y poder lograr un trabajo planificado y ordenado es lo que permite marcar los resultados. Siempre dijimos que nuestra gestión se va a caracterizar por hacer lo que hay que hacer en forma planificada. Tenemos un conocimiento real de la ciudad, de sus problemas y tenemos los equipos para poder ejecutar las políticas públicas que en el tiempo tengan efecto en la ciudad. ¿Se va a continuar la zona céntrica de Resistencia para ir después hacia la parte por allí, hacia las periferias? ¿Cómo va a ser el mecanismo de trabajo? Sí, en el caso de la zona macrocentro y de los barrios históricos donde existe la mayor densidad de arbolado, la parte que tiene que ver con el mantenimiento y con la sanación de los árboles, tenemos que hacer donde está más densificada la arboleda de la ciudad. Y en los otros barrios realizar el mantenimiento y también a la vez la plantación de nuevas especies, que es lo que nos requieren los vecinos de los barrios de Resistencia. Si se encuentran árboles en condiciones de ser retirados, ¿serán reemplazados, Martínez? Siempre y cuando tengan una afectación física edilicia muy importante, o a la infraestructura, como puede ser a la cañería, o sean especies que ya hayan muerto, por supuesto que sí, lo que queremos es evitar sacar los árboles si podemos evitar.